Ok, ya me pescaron aquí platicando en plena plática con la doctora Lilian Núñez en este programa Epilepsia Hoy. ¿Cuántos años ya tenemos, doctora? ¿Es el tercer año? Vamos para el tercero, Para el tercer año. iniciando el tercer año. Está apagado su micro, ahora sí. Se me olvida. Iniciamos el tercer el año. Tercer ¿Cómo año. Están todos? Mucho gusto de estar aquí. Pues recibiéndola nuevamente y presentándola a quienes son nuevos alumnos, nuevos maestros. La doctora Lilia Núñez Orozco es la jefa del Servicio de Neurología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. A sus órdenes. Y bueno, pues nuestra especialista en este tema de epilepsia. Así es un tema que tiene mucho que decirse de él, porque es un problema muy frecuente, porque donde quiera van a encontrar personas que tienen epilepsia y es necesario saber un poco del asunto para saber cómo ayudarlos, cómo tratarlos y sobre todo no tener conceptos falsos acerca de la enfermedad, lo cual es muy importante porque la enfermedad a veces no es tan terrible, es bastante fácil de controlar, pero si las personas son discriminadas o son rechazadas, entonces sí se vuelve una complicación muy seria. Para las personas y para la misma sociedad. Así es. Porque al relegar a las personas que tienen epilepsia, los vuelven, digamos que dependientes de otras personas y terminan siendo una carga para la sociedad también. Y no queremos eso, queremos que se integren, puesto que en la mayoría de los casos pueden hacerlo. Solo algunos que tienen algún problema adicional, pues sí es difícil que sean personas con un trabajo remunerado, pero aún ellos se pueden integrar en la medida de sus posibilidades a hacer alguna actividad. ¿La epilepsia, doctora, es una discapacidad o se vuelve una discapacidad? La mayoría de las personas no tienen discapacidad por su epilepsia debido a que tienen una capacidad intelectual normal y que sus crisis, al ser bien controladas, no significan un problema que les haga faltar ni a la escuela ni al trabajo. Sin embargo, el relegarlos, como decía al principio, sí puede hacer que se vuelvan discapacitados porque les repercute mucho en el estado emocional. Les dificulta tener oportunidades en la escuela o en los trabajos. Claro. Y aunque no tenga ninguna limitante real, física o intelectual, pues se vuelven personas que no pueden estudiar o trabajar porque no se les permite, no se les da la oportunidad. Bueno, creo que hemos hablado ya mucho tiempo sobre este asunto, pero nunca va a ser suficiente definir exactamente qué es la epilepsia. ¿Y cuál es su impacto en los ámbitos educativos? Bueno, la epilepsia es la presentación de ataques. ¿A qué le llamamos un ataque? A un evento que sucede en el cerebro. El cerebro funciona con una actividad eléctrica que es normal, que es armónica y que nos permite, pues, tener todas las funciones como ver, escuchar, pensar, tener un lenguaje, tener una conducta, un aprendizaje. Entonces, esta actividad eléctrica en algunas personas está alterada y se presenta una especie de cortocircuito en alguna parte de este cerebro y este cortocircuito se traduce en un ataque. Un ataque que puede manifestarse de muy diversas maneras. Hay ataques chiquitos, hay ataques muy aparatosos. Pero la característica común de todos los ataques es que sucede de manera brusca, que dura un tiempo muy cortito y que la persona después de este evento corto se recupera y vuelve a estar normal. Entonces, cuando los ataques se suceden de manera repetida en la vida de un individuo, es a lo que le llamamos epilepsia. Y puede tener causas muy diversas, a veces hay lesiones que podemos detectar, a veces no detectamos lesiones, pero sí detectamos el desarreglo eléctrico y el hecho es que la persona al tener ataques pues requiere de una atención médica para que estos ataques se controlen, se desaparezcan y la persona pueda llevar su vida totalmente normal. Esa es la meta. Cuando hacemos un buen trabajo de diagnóstico y de tratamiento.
reintegrarlos a la sociedad, porque de momento cuando alguien debuta con ataques, la reacción es catastrófica generalmente, claro, para la persona altera y para la familia. La se sienten perdidos en ante un problema difícil de entender y difícil de enfrentar. Pero ya una vez que pasa esta etapa en que se adaptan a que hay una nueva situación y que saben cómo enfrentar esta nueva situación, pues ya todo vuelve a lo normal para la familia y para la persona que padece la epilepsia. Y por tanto hay que reintegrarlos después de este periodo de suspenso entre qué vamos a hacer y cómo vamos a tratar a la persona y qué sí puede hacer, qué no puede hacer. Entonces, al retomar la normalidad, pues depende de la edad. ¿A qué le llamamos la normalidad de las actividades, claro, no? Claro. Si es un niño, pues va a ir a la escuela. Si es una persona adulta y está en edad de trabajar y ya lo estaba haciendo, pues regresará a su trabajo y continuará con sus actividades como si nada hubiera pasado. Eso es lo que pretendemos. Usted hizo un comentario que me parece muy importante. Al principio nos es difícil entender que es por qué nos cuesta trabajo asimilar esta alteración en el comportamiento de una persona. Pues porque hay muchos conceptos erróneos. Mucha gente piensa que esto es un fenómeno sobrenatural, que es brujería, que es un castigo divino, y lo visualizan como si fuera algo externo al organismo, cuando en realidad es un problema muy físico que tiene su lugar de origen en el cerebro. Entonces, al pensar en algo extraño, algo como fuera de lo físico, cuesta mucho trabajo asimilarlo porque la gente dice, bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? O la familia dice, ¿por qué le pasó a mi hijo? ¿Por qué le pasó a mi esposo? ¿O a mi papá? Porque como puede empezar a cualquier edad, pues claro, puede ocurrir en cualquier momento. Y todos estamos expuestos a ello. Entonces, al no disipar estas dudas o al mantener estos conceptos erróneos, la dificultad de aceptar el problema es muy grande. Y la información es muy importante, que la persona hable con su médico, que no siempre tiene mucho tiempo, por ahí yo espero que me hagan comentarios, pero claro, quien vaya a un servicio médico institucional me podrá decir que no me escucha el doctor. No me oye, ni siquiera me voltea a ver y tiene como 40 atrás de mí esperando la consulta, ¿no? Entonces, de manera ineludible, pues no puede dedicar un tiempo grande para informar, pero aún así puede irle dando información a lo largo del tratamiento. Claro. Y las personas pueden buscar información por su cuenta. Internet tiene mucha información, a veces no muy buena, a veces buena. Hay que saber diferenciar, ¿no? Y nosotros tenemos una página que se llama Epilepsia Hoy. .com, que es donde pueden buscar una información que está validada científicamente, pero accesible para personas no médicas. Procuramos evitar los términos técnicos. Que a veces encontramos cosas que no entendemos, ¿verdad? Sí. Quedamos peor. Entonces, hay que buscar algo que sea accesible para que todo mundo lo pueda comprender bien. Aún conceptos complicados se pueden explicar con mayor claridad y más fácil y accesiblemente. Entonces pueden buscar información y tenemos información a través de conferencias que impartimos el primer sábado de cada mes. Y esta información sabemos que les ayuda muchísimo, la gente se tranquiliza, dice, bueno, es que yo pensaba otra cosa y, claro, y ahora qué hago, ¿no? Ya teniendo la información, ya tiene idea de lo que tiene que hacer, a dónde recurrir, cómo cuidarse, claro, por qué razón debe llevar un buen tratamiento, porque mucha gente piensa que no tiene remedio y que es inútil tomar tratamiento porque de todas maneras van a seguir sucediendo sus crisis. Y la realidad es que un buen tratamiento controla perfectamente bien en la mayoría de los casos. Y si están bien controlados tomando su tratamiento, pues no hay por qué dejarlo. Claro. ¿Verdad? Claro. Es algo que me hace bien.
Claro, es como los diabéticos que tienen que tomar su medicina y llevar una dieta, las personas con hipertensión arterial que Lo tienen que mismo. llevar un medicamento, también una dieta, y de esa manera pues están bien. Si lo dejan de tomar o se dejan de cuidar, pues ya no están bien. Pero somos como reacios, ¿no? Sobre Sí, todo son tratamientos largos. los tratamientos largos son difíciles, eso lo entendemos, pero se vuelven más sencillos si uno entiende cuál es el Por beneficio que supuesto. tienen. Porque cuando se piensa que es inútil tomar el tratamiento, pues no se le ve el beneficio y entonces no hay apego al tratamiento. Y si no hay apego al tratamiento, pues no hay un buen resultado. Claro. Pero si no hay un buen resultado, hablando de la epilepsia, puede haber complicaciones. Y muy fuertes. Terribles, terribles. Cuando el cerebro tiene estas descargas anormales y las está repitiendo, el cerebro va sufriendo daño en algunas funciones, dependiendo del sitio donde las descargas están ocurriendo. Entonces, aparte de que se pueden caer por las crisis y lastimarse seriamente, Claro. también el hecho de que las descargas se estén dando con frecuencia hace que el cerebro aprenda a seguir descargando y en vez de un solo sitio, después son muchos. Y una epilepsia que se podría haber controlado perfectamente bien desde el principio, con la buena prescripción médica y la buena cooperación del paciente, se vuelven epilepsias de muy difícil control. Y estas pueden orillar a complicaciones psiquiátricas, complicaciones neuropsicológicas, y esto entorpece mucho el desenvolvimiento del Por individuo. supuesto. Las complicaciones psiquiátricas que encontramos son mucha ansiedad, depresión, a veces psicosis. Las personas hacen trastornos graves del pensamiento, pueden alucinar y comportarse de una manera totalmente impropia. Extraña. Entonces, estas complicaciones pueden suceder. También las complicaciones cognoscitivas, esto es relativas a las facultades mentales. Las personas pierden la capacidad de atención, de concentrarse, pierden memoria, se comportan de una manera incorrecta ante situaciones y esto también complica mucho el desenvolvimiento social de la persona, laboral y escolar Por también. supuesto. Y tenemos las complicaciones sociales, que esas pues también son muy fáciles de provocarse si la persona está teniendo crisis frecuentes, la gente los ve y Claro. entonces no los quiere Los tener, segregan, por no supuesto. los quiere tener cerca porque Claro. piensan que pueden ser agredidos por esta O persona o inclusive si, piensan que puede contagiarse. así es, eso es otro error. La epilepsia no es contagiosa de ninguna manera. Y bueno, pues estas complicaciones sociales hacen que el individuo tenga todavía más problemas y todo deriva de no llevar bien su tratamiento. Claro. Así que hay que saber todo esto para que sepan qué va a pasar si sí lo toman bien, las cosas van muy bien. Si no lo toman bien, las cosas van a ir terribles. Seguramente. Y pues dándoles a conocer toda esta información, generalmente los pacientes colaboran muy bien con su tratamiento, se sienten menos angustiados, Por se supuesto. sienten tranquilos de saber lo que están enfrentando y entonces van por el buen camino en el sentido de que colaboran muy bien, se cuidan, saben por qué lo tienen que hacer y no están peleando con nadie por los cuidados. ¿Verdad? Sí. A veces parece que una guerra, ¿no? Sí, Sí, entre los sí. pacientes y quienes los cuidan. Sí, sobre todo cuando son niños y adolescentes, que de Así por es. sí el oposicionismo a la autoridad y Es todo una eso característica. es característico de esas edades, con mayor razón si se trata de imponerles una disciplina con un tratamiento. Claro. Y bueno, pues precisamente estamos hablando de adolescentes, de quienes están en nuestro público y que bueno, yo me pregunto, y esto también lo hemos mencionado mucho, ¿no? ¿Cómo como docente yo puedo, primero detectar si no es, si
si no es algo conocido por la familia, detectar o ayudar a chicos que ya padecen ese trastorno? Bueno, yo siempre cuando platico con los maestros, les comento la oportunidad enorme que tienen. Claro. Si hay algún alumno con epilepsia en su grupo, de enseñar a los demás a ser solidarios. Por supuesto. A aprender cómo auxiliar durante una crisis, que es algo sumamente sencillo. Muchos maestros dicen, no quiero a este niño aquí en el grupo. ¿Qué tal si convulsiona? ¿Qué tal que tenga un ataque y no me quiero hacer responsable y además no tengo capacitación para atenderlo? Y la capacitación se las damos en 30 segundos. Se las voy a dar ahorita. Empiecen a contar. Adelante. Es despejar el área donde está ocurriendo la crisis de esta persona, evitar que se lastime con los objetos cercanos, por eso es despejar el área, dejarlo donde empezó la convulsión, ponerlo de lado y esperar a que la crisis termine sola sin meterle nada en la boca. Esa es la capacitación para atender a alguien que tiene un ataque. No fuera de eso, no le ponemos alcohol, nada de sales, no le aflojamos la ropa, no intentamos acostarlo si no están en el suelo. Bueno, si está, generalmente caen al suelo. Entonces hay que dejarlos en el suelo, no hay que intentar cargarlos a ningún lado ni nada. No hay que sujetarlos cuando están convulsionando porque no hay manera de evitar el movimiento. Entonces hay que dejarlos que terminen de convulsionar libremente, solo poniéndolos de lado para que las flemas y salivación excesiva que la crisis provoca no les vaya a obstruir la vía respiratoria. Ese es todo el auxilio que requiere. Esperar a que la crisis termine, observar bien cómo se ponen durante la crisis, porque esto es información valiosa para el médico. Y acompañarlos cuando la crisis termina, porque al terminar la persona tarda en recuperarse, a veces varios minutos, está confusa, no sabe qué le pasó, no sabe dónde está. Y puede ponerse inquieta si la tratan de sujetar, claro, sin explicarle, es simplemente decirle tranquilo, estamos aquí contigo, no pasó nada grave, estás recuperándote de un ataque, aquí vamos a estar contigo y eso es todo. Entonces, si los profesores aprovechan esta oportunidad de enseñar a sus alumnos, cuando ellos tengan oportunidad de aplicar ese conocimiento, lo van, claro, a saber hacer muy, claro, bien, porque puede ocurrir en cualquier ámbito. Puede ocurrir con alguien en la calle, en un centro comercial, en un cine, donde quiera. En la clase de educación física, sí, en un laboratorio. Así es, ¿no? Entonces, donde quiera que esté la persona, si empieza con su epilepsia y nadie sabía ni está recibiendo tratamiento, bueno, hay que atenderlo. Si está recibiendo tratamiento y no le está funcionando bien, pues también hay que atenderlo. Claro. Y dar esa información a la familia para que vayan después a su médico y les puedan explicar lo que sucedió. ¿Sí? Entonces, enseñar que estas personas son iguales que los demás, que tienen sus derechos igual que todo mundo, y lograr que los acepten en su medio, en su salón, en su grupo, pues yo creo que va a ser una enseñanza muy importante de valores, que cada vez son menos los que se nos enseñan y, ¿verdad?, los que practicamos, ¿no? Claro, así es. Sí. Pensaba yo mucho en esta situación también clásica de la adolescencia, en que somos muy dados, los adolescentes somos, son muy dados los adolescentes, como que a mofarse o a buscar la burla, ¿no? Y que también estos chicos son centro, los chicos epilépticos son centro de muchas burlas, de bullying, sí, y de discriminación por parte de sus propios compañeros. Así es. Bueno, yo conozco de todo, me han tocado atender pacientes de todo tipo, y hay algunos que se sienten discriminados y son discriminados, pero hay otros que no, que tienen su crisis y lo toman de una manera tan natural que los demás no tienen oportunidad de agredirlos de ninguna manera porque no los van a molestar. Claro. En cambio, si el chico se siente mal por haber tenido la crisis o se avergüenza de ello,
los demás lo captan y se aprovechan y claro, sobre él se van. Así que también esto hay que enseñarle al chico de que, bueno, no pasó nada, exactamente. ¿Cómo lo asume de manera natural? Porque pues es algo que le tocó y que, bueno, pues ni modo, él no tuvo la culpa, nadie tiene la culpa. Claro. Y no hay que sentirse avergonzado por ello ni sentirse diferente, porque eso, al captarlo los demás, de ahí se van a agarrar para molestarlo. Seguramente. Seguramente. Bueno, pues este tema de la epilepsia es muy, 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 muy largo. Podemos seguir platicando. No sé si tenemos algunos comentarios, César. Pues ante todo, los saludos y la felicitación a la doctora por estar con nosotros. Está presente la técnica 56 y la 78. La 56 dice, es muy importante la información que la invitada nos proporciona. Muchas gracias por estar otra vez acá y felicidades. Estamos gracias. Iniciando nuestro ciclo escolar y la recibimos con mucho placer. Muchas gracias. ¿Nadie tiene preguntas, comentarios? Creo que ahorita no tenemos comentarios, irán surgiendo a lo largo de los programas seguramente. Y esperemos. Aquí estaremos para platicar. Porque, bueno, hemos hablado ahorita de una forma de manifestación de la epilepsia, ¿no? Que son los ataques generalizados, pero hay otras formas que también, con las que también se manifiesta este trastorno y que son más sutiles, a veces no tan perceptibles, pero que impactan en la vida escolar, sobre todo de los chicos. Sobre todo. Sí, hay crisis tan cortitas y tan poco visibles en las que el chico, porque esto sucede sobre todo en los niños en edad escolar, en que se ausentan durante unos pocos segundos. De repente pierden la noción de todo, a veces parpadean un poquito, a veces ni siquiera un parpadeo ni ningún movimiento, simplemente se desconectan y después de 10, 15 segundos regresan como si nada hubiera pasado. Pero perdieron 10, 15 segundos de la explicación. Exactamente, es como cuando nos da el pestañeo del sueño, pues de repente ya no sabemos qué pasó en ese lapso y perdemos el hilo de lo que estamos haciendo o supuestamente prestando atención a ello. Entonces, pues se pierde y si esto repite muchas veces en un día, repercute en el rendimiento escolar. Por supuesto. Y a veces no se dan cuenta ni los profesores, ni los compañeros, ni los papás de lo que está sucediendo y pueden acudir al médico porque el rendimiento escolar está fallando. Y una parte que el médico debe considerar, un diagnóstico que se debe considerar es que si alguien tiene falla escolar, cuando venía muy bien y de repente algo pasó, bueno, puede ser que tenga crisis de ausencia de manera repetida y hay que investigarlo y corroborarlo para dar el tratamiento adecuado. Entonces, esa es una seria repercusión que puede haber en el ámbito escolar, porque pues al perderse tantas veces por pocos segundos, pues ya nadie sabe de qué estaba hablando el profesor, ¿verdad? Claro, claro. Uh-huh. Y bueno, pues ahí solamente el médico y a través de estudios puede determinar si es un caso de epilepsia. Así es. Hay otras manifestaciones, pueden ser sensaciones en el estómago que duran unos pocos segundos, pueden ser… Y que no es hambre. Que no es hambre, sensaciones de… hormigueo en alguna parte del cuerpo, visión de objetos que se hacen grandes o se hacen chiquitos. Entonces hay una diversidad de manifestaciones que van a ser de muy corta duración, generalmente pocos segundos o menos de un minuto, y que así como vienen se retiran. Si después de esto no ocurre una convulsión, a mucha gente no se le ocurre que eso pudiera ser epilepsia. Incluido el doctor. Entonces, bueno, ya sabiendo que esto puede ocurrir y si con cierta regularidad ocurre algo así, de la misma forma, con una duración cortita y después de un tiempo vuelve a suceder de la misma manera, hay que considerar la posibilidad de una epilepsia y acudir al médico, que a veces tardan muchísimo en que vayan a buscar atención porque nadie piensa que eso sea un fenómeno epiléptico hasta que viene una convulsión. Claro. Ahí sí no hay duda. O a veces no queremos, a veces lo sospechamos y no queremos corroborarlo, ¿no? Sí,
Sí, si alguien ya tiene más o menos una idea y dice esto le está pasando a mi hijo, ay no, pero ha de ser otra cosa. Es otra cosa, se le va a quitar mágicamente, porque así solemos pensar, ¿no? La negación es algo muy usual. No queremos aceptar que puede haber un problema y entonces no lo vamos a enfrentar si no lo identificamos como un problema, ¿no? Doctora, se nos está acabando el tiempo. Podríamos seguir hablando sobre este tema mucho tiempo. Bueno, nada más los invitamos. Claro. Si quieren saber más de esto, tenemos sesiones informativas en el Hospital 20 de Noviembre. Se llevan a cabo de 9 a 1 el primer sábado de cada mes. Siempre el primer sábado de cada mes. El próximo será el 6 de septiembre. 6 de septiembre. En el auditorio del Hospital 20 de Noviembre. No tiene ningún costo. Les pedimos que lleguen puntuales para que escuchen la información desde el principio, de modo que puedan entender mejor los conceptos, sino como las películas. Se a pierden. Media película ya no entendimos qué de pasó. Qué se trataba, ¿no? Entonces les pedimos estar desde el principio y también hasta el final, porque al final tenemos las respuestas a muchas preguntas que el auditorio siempre tiene. Claro. Sobre sus propios casos, sobre situaciones generales. Y procuramos responder de modo que le pueda ser de utilidad la información a todos los demás. Claro. Y esta parte, pues, tiene una importancia especial porque todo esto que decía al principio de que el médico en 10 minutos no le puede explicar gran cosa a nadie. Todo lo que quisiéramos saber. Pues en sesiones como estas tenemos 4 horas. Enteritas para que reciban primero una información general, luego puedan pueda responderse a sus dudas y hacemos anualmente una especie de curso para que las personas que tienen epilepsia y sus familias vayan aprendiendo sobre diversos aspectos que la epilepsia tiene para su mejor conocimiento. Muy bien, doctora. Y bueno, tenemos también cambios en nuestro programa, vamos a tener invitados especiales. Sí, alguna vez traeré alguna persona que tiene epilepsia o alguien que colabora con nosotros desde otro punto de vista, otra especialidad, porque la atención tiene que ser multidisciplinaria. Así es. Y entonces hay otros especialistas que tienen un papel importante en la atención de las personas con epilepsia. Así que vamos a invitar a algunas personas para que vengan a platicar desde su punto de vista qué atienden, qué parte de la epilepsia pueden atender para que esto sea más integral, más completo y ayudemos de mejor forma a las personas que padecen el problema. Y sobre todo, bueno, pues que no tengamos temor, ¿no? Eso es es una alteración como puede ser otra y que tiene control. Así es. Y la persona es normal y no tiene por qué tratarse como algo distinto. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Siempre, por estar con nosotros. A todos ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Y pues por el día de hoy terminamos nuestras transmisiones en vivo, pero no se vayan. Seguimos con más en DGES Radio. Acompáñenos en DGES Radio. En la tarde tenemos también ya se me está olvidando que en la tarde ya tenemos programación, vienen nuestros alumnos a platicarnos. Estos chicos de primero, ¿cómo están viviendo? ¿Cómo les cayó de peso entrar a la secundaria? No se lo pierdan hoy en la tarde a partir de las 3:30 aquí en DGES TV. Mi nombre es Susana Argueta, gracias por acompañarnos. Nos vemos al ratito. DGES TV, TV Aprendiendo.